La empresa china Nuctec ofrecerá control y seguridad en la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 13 y 14 de abril en la capital peruana, al proporcionar sistemas de inspección rayos X y tecnología de última generación. Los equipos fueron instalados en las áreas de acceso al Centro de Convenciones de Lima para los representantes de las delegaciones de los 33 países participantes, así como en la sede del Ministerio de Cultura, en el Gran Teatro Nacional y en el Museo de la Nación. Nos permite conseguir las imágenes de escaneo con buena calidad y alta disponibilidad de operación de equipo y ofreciendo mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo de buena calidad, servicio a 24 horas por 7 días. Los dispositivos cumplen con las normas exigidas por la Cancillería peruana, que convocó un concurso internacional para el control durante la Cumbre de las Américas, en el cual resultó ganadora la empresa china, que superó a compañías de Estados Unidos y Brasil. El detector te marca las zonas donde una persona puede tener algún objeto de metal, ¿no? Las luces se prenden de acuerdo a la longitud del cuerpo de la persona. Y las máquinas también te marcan todo lo que tú puedes tener, ¿no? Como aparatos electrónicos, los metales, los orgánicos, todo te lo marca. Nuctec se dedica al diseño, fabricación, comercialización y servicios de seguridad con el desarrollo de nueva tecnología de tomografía computarizada que permite generar imágenes en 3D con alto rendimiento e identificación de manera automática. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.